Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Perfecto. Ok, ¿lo voy a apagar o lo dejo prendido? Ok. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. ¿Se me escucha bien? ¿No me escucho un poquito bajo? Un, dos, tres, un, dos, tres. Perfecto. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. ¿Todo bien? Ok.
Muy bien, buenos días.
Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente. Esperamos que hayan descansado, que hayan disfrutado el día de ayer y que hoy sea un día más para nuestro reencuentro. Es un gusto enorme recibirlos. Desde ayer lo estamos diciendo, hay algunos que llegaron hoy, recibirlos en la Universidad de Monterrey en este segundo día de este 34º encuentro AMIC, que lleva por título Asimetrías de la Comunicación, Desafíos ante la Exclusión y la Desigualdad. Mi nombre es María Virginia Bon, profesora del Departamento de Cine y Comunicación, y estaré acompañándolos nuevamente como maestra de ceremonias. Les recordamos que la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y la Universidad de Monterrey unimos esfuerzos para celebrar este encuentro de manera híbrida. Las audiencias podrán seguir el programa de conferencias y paneles a través de Facebook y YouTube de la Facultad de Educación y Humanidades, Facebook de la AMIC y a través de la transmisión en directo por Radio UDEM 90.5 FM. Asimismo, para todos nuestros invitados, los de casa ya lo sabemos, a todos nuestros invitados les recordamos que este campus es libre de humo. Sí hay un espacio para fumar, pero está fuera del campus, saliendo por la salida del teorema lunar. Muy bien. Tenemos en el podio a Ruth Gusit. Adelante, Ruth. Un aplauso para Ruth, por favor. Luz María Garay. Carlos Muñiz Muriel. Gabriel Pérez Salazar. Enrique Pérez Reséndiz. Y Vicente Castellanos Cerda. Están ellos en este momento listos para dialogar. El foro organizado por la UACM, titulado Retos en la actualización de planes de estudio en comunicación desde las perspectivas de la investigación y la enseñanza, será moderado en esta oportunidad por Ruth Gusit. Te cedo la palabra, Ruth. Adelante. Hola. Buenos días. Muchas gracias por todo. Les cuento un poco de dónde sale esta idea del foro. En la Universidad Autónoma de la Ciudad de México estamos trabajando en la actualización y reformulación de los planes de estudio. Estamos trabajando en cuatro grandes áreas, uno como el diagnóstico de la matrícula, otro tiene que ver con el diagnóstico de cada una de las asignaturas y el plan de estudios, uno más tiene que ver con el seguimiento de egresados y el último tiene que ver con la revisión del campo formativo en comunicación. Y estamos trabajando con cuatro grupos simultáneos. Como parte de los trabajos del análisis del campo formativo, pensábamos salirnos del método clásico de conocer los programas de estudio y los planes de estudio de otras licenciaturas. Pensábamos que era pertinente un encuentro interuniversitario, porque sabemos que el tema de la actualización de planes de estudio está siempre sobre la mesa y sabemos que la pandemia de alguna manera reseteó toda la educación y nos hizo volverla a pensar y creemos que es un problema transversal a todas o a la mayoría de las universidades. Nosotros planteábamos con Rosario López y otro compañero hacer una serie de entrevistas y la doctora Isabela Cordoniano nos dijo, están locos, debemos convocarlos a todos a reunirse y a discutir. Ella es la que iba a coordinar esta mesa, pero lamentablemente por motivos de salud nos tiene que acompañar a la distancia, pero entonces me quedo a la tarea de esto. La idea sería trabajar bajo tres preguntas básicas, ¿no? Una, ¿cuáles son los principales retos que enfrentamos en el momento de renovar los planes de estudio de las licenciaturas en comunicación?
otro tiene que ver con qué compartimos y en qué divergimos los distintos planes de estudio en comunicación, que tenemos comunicación social, comunicación política, comunicación de periodismo, comunicación humana, etcétera. Y entonces, ¿cuáles son como los problemas comunes y cuáles son los problemas específicos para cada una de estas subespecialidades? ¿Qué lugar ocupan las nociones teóricas y metodológicas en la formación de los estudiantes? ¿Y cómo se enfrentan en síntesis estos dilemas formativos a la luz de la renovación y actualización de planes de estudio? Como tenemos un tiempo muy breve, lo que planteamos es que bajo los ejes de estas preguntas que ya habíamos compartido con los panelistas, puedan cada uno intervenir brevemente y probablemente que nos quede un espacio para las intervenciones. La idea es que este sea un primer encuentro y que podamos pensar junto con el doctor Castellanos, que está entusiasmado en esta idea de pensar en algún encuentro futuro más formal y con algún tiempo sobre este tema. Muchas gracias y empezaríamos con la doctora Marilu Garay Cruz de la Universidad Pedagógica Nacional, quien es especialista en comunicación y educación. Muy bien. Buenos días a todas, todos. Gracias por estar acá presentes. Antes de comenzar, quiero agradecer a Isabela la invitación, ¿no? Y por supuesto a las colegas de la UACM por la convocatoria. Me parece que es un tema, pues eso, que nos va a convocar a muchas cosas y qué bueno que la idea es seguir teniendo sesiones, espacios, ¿no?, para poder platicar. Y bueno, un comentario también, si yo soy profesora de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional, pero soy profesora de asignatura en la carrera de comunicación en Ciencias Políticas de la UNAM desde hace 30 años. Y justo me ha tocado participar por lo menos en 3 procesos de actualización, renovaciones de planes de estudios en el eje de teorías de la comunicación, que como sabemos quienes andamos por acá, no es el favorito de los estudiantes, ¿no? Siempre es como eso, como para qué y qué. Entonces celebro mucho que una de las preguntas que colocaron vaya sobre el tenor de la teoría y la metodología. Bueno, cuando Isabela nos convocó, quienes estamos acá, y por supuesto también me da mucho gusto estar con amigos y colegas en esta mesa, un poco intercambiábamos ahí, ¿y qué hacemos? ¿Presentaciones o qué o cómo, no? Y por el tiempo la idea era como traer ideas para dialogar y promover el diálogo con quienes estén por acá. Y la primera tiene mucho que ver con lo que decía Ruth, ¿no? ¿Cuáles son los retos que estamos enfrentando en esto de actualizar los planes de estudio con las perspectivas de la investigación y la enseñanza? Y una de las cosas que yo pensaba, que me parece central, es que el reto está en encontrar el equilibrio. El equilibrio entre eso que los programas, cuando hacemos revisiones de planes y programas de estudio, nos piden con la formalidad de hablar de habilidades, actitudes, aptitudes, destrezas, conocimientos y demás, que siempre van en 2 terrenos, en la parte profesional de la habilidad, pero también en la parte de la reflexión para comprender los problemas. Encontrar el equilibrio en esos 2 terrenos me parece que ha sido un problema constante en nuestras carreras de comunicación, porque nos encontramos justo en dos niveles todo el tiempo, ¿no? Si desarrollamos toda esta parte que tiene que ver con la reflexión teórica y crítica, o desarrollamos más las habilidades profesionales que el mercado va colocando a nuestros egresados. Y ahí otra vez colocaba 2 ideas. Entonces, el reto es encontrar un equilibrio entre el desarrollo de lo teórico frente a la habilidad profesional, pero eso nos lleva a un segundo momento en ese nivel y preguntarnos, ¿seguimos la velocidad del mercado laboral? ¿O nos colocamos otra vez, ¿no?, en los procesos críticos reflexivos como ejes centrales de la formación? Y es muy difícil, y por eso me parece que es un reto encontrar el equilibrio ahí. Ayer en el pasillo platicaba con el doctor Raúl Fuentes, justo del foro de esta mañana, y
le decía algo que seguramente acá todas y todos nos ha sucedido, que cada vez que tengo un grupo nuevo de teorías de la comunicación, hago la pregunta de jóvenes, ¿a qué se quieren dedicar en el futuro? En la UNAM tenemos 5 áreas terminales: periodismo, publicidad, comunicación organizacional, producción y comunicación política. Pregunto, ¿alguien querrá ser investigador? Antes, ahí una, 2 manos, no mucho. ¿Alguien querrá hacer un posgrado porque le gusta seguir trabajando en el campo, producción, conocimiento? A veces una mano, este último semestre no hubo una sola mano. Y en general están, el interés en por lo menos con los grupos que yo he trabajado, está en comunicación política, están muy interesados en comunicación política, y otra parte muy fuerte está en producción. Es una tendencia que hemos visto, ¿no? Periodismo no es ya, digamos, no tiene el impacto que tenía hace algunos años, pero creo que eso ha pasado en muchas de nuestras carreras. Y entonces, justo la pregunta era, entonces, ¿desde dónde estamos pensando la formación de estos jóvenes que son de licenciatura y que lo que están buscando es ingreso a los espacios laborales? Pero el reto de las universidades, sobre todo, considero de todas, pero en especial el caso de las universidades públicas, tenemos un compromiso fuerte en el terreno, ¿no?, de formar eso que dicen nuestras misiones y visiones y valores y demás, de formar profesionales, ¿no?, con una capacidad crítica de reflexión, de análisis de los problemas sociales, etcétera, y la comunicación como proceso, evidentemente, central en todos los procesos sociales. Eso me parece que es otro reto, a dónde nos colocamos en esos 2 sentidos. Un ejemplo sobre eso, y hemos hablado mucho en los pasillos, en las mesas, en los foros y en los grupos, es la inteligencia artificial. Y es en sí la tecnología. O sea, si algo ha atravesado, y me estoy adelantando a la segunda pregunta, pero si algo ha atravesado fuerte, general, digamos, pero acá hablando de nuestro terreno, que es los espacios de formación de comunicólogos y comunicólogas, es justamente el desarrollo tecnológico. Hay un desarrollo tecnológico, ¿no?, en el escenario de medios o en otro escenario social, e inmediatamente volteamos a ver qué está sucediendo ahí y qué hacemos. Y la pregunta siempre es, ¿qué hacemos? ¿Aprendo a usarlo y lo incorporo como herramienta profesional, o lo observo y pregunto qué está cambiando de los procesos sociales y específicamente comunicativos a partir de la inserción de ese desarrollo tecnológico? Y esa es otra cosa compleja, digamos, nuestros jóvenes, me parece también, que llegan a las licenciaturas con nosotros, en el nivel licenciatura, lo que buscan mucho es el desarrollo de la habilidad profesional, porque lo que buscan es un ingreso al mercado laboral. Encontrar el equilibrio entre el desarrollo de esa habilidad necesaria para la inserción, pero no dejar de lado la parte del pensar para qué, qué preguntas podemos hacer y cómo lo incorporamos, me parece que ahí está como el gran reto. Los estudiantes de comunicación con los que yo he tenido oportunidad de hablar en estos meses sobre la inteligencia artificial están muy preocupados y me decían, es que nos vamos a quedar sin trabajo. Es que todo lo que ahora hace la inteligencia artificial es lo que nosotros hacíamos y los diseñadores. Y yo les decía, jóvenes, si pensamos que la formarse como comunicólogos implica eso, entonces estamos, creo que, pensándolo un poco mal, porque no es eso nada más. Es, sí, ahí está la herramienta, hay que aprender a usarla, hay que incorporarla, porque está modificando prácticas de los procesos comunicativos en todos los ámbitos. Hay que aprender a usarlas, sin duda, pero como una herramienta que se suma. Si queremos reflexionar sobre eso y cómo cambian los procesos, estamos hablando de otra cosa, que tal vez podríamos discutir mucho más en posgrados. Pero en licenciatura, lo que los jóvenes buscan es básicamente habilidades para insertarse al mercado laboral. El reto de nosotros es no perder la otra dimensión de la reflexión crítica, ¿no? Entonces, ahí me parece que una de las posibilidades que tenemos en este repensar nuestros planes de estudio es cómo incorporamos al proceso comunicativo esas herramientas y no perder de vista la mirada teórica, que finalmente son los anteojos que nos colocamos para hacerles preguntas a los fenómenos sociales, ¿no?, comprenderlos y entender lo vertiginoso que es el cambio, y montarse en el cambio vertiginoso, que ese es como otro de los grandes problemas. Nuevamente, me parece que es un tema de equilibrio, encontrar equilibrios en lo que queremos formar con los jóvenes.
La segunda pregunta que nos pide pensar, ¿qué comparten y en qué son distintas? Todas las formaciones de nuestras carreras, ¿no? Comunicación y periodismo, comunicación humana, comunicación social, etcétera. Lo que tenemos en común, evidentemente, como base, digamos, teórica, pues eso, estamos trabajando en el proceso comunicativo. Hay elementos del proceso comunicativo que, independientemente del área profesional a la que le damos énfasis, están ahí. Seguimos hablando de polos humanos, estamos hablando de procesos de mediación, estamos hablando de tecnología que se incorpora en los distintos procesos, ¿no? Y lo que nos hermana es eso. Lo que nos va haciendo distintos, digamos, en el proceso de formación es justamente cómo explicar, cómo entrar en la especificidad del proceso para entenderlo e incidir en el proceso. Y ahí me parece que es donde entra el desarrollo de estas competencias y habilidades profesionales, que no solo están relacionadas con la tecnología digital. Me parece que nos queda muy claro que en la actualidad es difícil pensar en alguno de los procesos de comunicación sin pensar en la tecnología. Pero eso no significa que los otros procesos, como, o sea, los otros escenarios, digamos, ¿no?, de la comunicación hayan desaparecido, es decir, la comunicación interpersonal, todo lo que hemos aprendido en teorías, ¿no?, sigue presente, hay que seguir analizando, viendo, estudiando, reflexionando e incorporando lo que hay que incorporar, pero cuando pensamos en el escenario mediático, por ejemplo, que es otra cosa que también ayer conversaba con Raúl, pues es que ya pensar en los medios de comunicación es pensar en algo que hace 20 años comenzaron a entrar en un proceso de cambio a partir de la digitalización que implicó repensar habilidades profesionales. Y en el campo profesional cambió y en las escuelas nuestros planes de estudio tuvieron que ir muy rápido para intentarlos alcanzar. Y eso creo que no compete a nuestro panel, pero es la historia de siempre. El mercado va mucho más rápido que las posibilidades de cambio de nuestros planes de estudio. Y en universidades públicas que pasamos por 20 consejos y demás, nos tardamos un poco. Y cuando sale el plan, ya hay otra cosa, ¿no? ¿Qué sucede? Los jóvenes van encontrando maneras de resolver, en fin. Ahí me parece que está el elemento. Y la tecnología es un eje que compartimos, la diferencia está en la especificidad de la habilidad profesional por desarrollar. Y conceptos clave, por ejemplo, que vamos encontrando en esos escenarios, ¿no? De las especificidades de los ámbitos profesionales. Y la tercera pregunta tema que nos colocaron, que es el lugar de las nociones teóricas y metodológicas y las habilidades técnicas o las habilidades profesionales, evidentemente es por el área en la que he estado hace 30 años, que es teorías de la comunicación. Siempre he considerado que los ejes teóricos son justamente la huella fuerte de la formación de nuestros comunicólogos en general. Sabemos que en nuestro campo profesional puede haber personas que se incorporan al campo laboral sin haber pasado por aulas universitarias, porque han desarrollado habilidades y competencias profesionales en otros escenarios o vienen de otras carreras, y eso, son excelentes, digamos, ¿no?, en producción, en edición, en este tipo de proceso, digamos, ¿no?, que requiere otro tipo de habilidad. Y a los jóvenes con los que suelo hablar del tema les digo siempre, sí, ajá, pero la gracia es que usted no va a llegar al trabajo a decir, mi posición teórica es esta y desde ahí voy a hacer el trabajo. No lo tiene usted que decir, usted tiene que hacer lo que tenga que hacer, digamos, y probar profesionalmente que es capaz de resolver problemas, editar, solucionar, reportear, lo que sea. Pero va a emerger esa parte teórica, esta capacidad de ponerse su anteojo teórico y preguntarse por qué están pasando las cosas así, ¿no? Hacerle preguntas a la realidad, que a lo mejor no va a ser su responsabilidad de responder en una empresa que tiene otros intereses, pero por lo menos usted llevará esta parte de formación, ¿no?, que es la huella, es la identidad, es la parte fuerte que nos hace, digamos, diferentes, no mejores, pero sí diferentes a otras áreas de formación que llegan con otras posiciones teóricas, epistémicas, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que la teoría son estos lentes que necesitamos en nuestras carreras, que yo sé que hay espacios en donde cada vez nos hacen más chiquitos, así de, éramos cinco materias, teníamos cinco espacios curriculares en teorías de la comunicación y con los cambios tenemos ahora tres,
los defendemos muchote y creemos que sigue siendo importante en la UNAM. Y finalmente, la metodología, pues son estas habilidades también que van acompañadas de la teoría y que creo que ahí se abre como otro espacio de discusión, y ya me dijeron que ya me pasé el tiempo, pero esa es una cosa clave para la parte final, sobre todo de las carreras, pero también a lo largo de la formación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora va a hablar sobre estos temas el doctor Vicente Castellanos. Va a pedir que seamos muy breves todos porque nos queda muy poco tiempo. Gracias. Yo pensé que era el último, pero bueno, me adelanto. A ver, voy a ser muy concreto, lo más que pueda, y tal vez un poco radical en algunos comentarios. ¿Por qué nos obligan al diseño o rediseño de las carreras de comunicación? Punto uno, la carrera de comunicación se abre por muchos motivos en muchas universidades públicas y privadas por una cuestión de matrícula. La UAM Coajimalpa es un claro ejemplo. Quiso tener la carrera de comunicación porque la UAM Coajimalpa necesitaba matrícula y por lo tanto el Estado, ¿sí?, tenía que financiar a un número de estudiantes determinado. Estudios socioterritoriales, que es una licenciatura que nunca tuvo matrícula y que pues no tiene alumnos y no tiene demanda. Entonces, comunicación le presta alumnos. Las privadas crean matrícula también, o sea, esto es, me parece que es fundamental, es una carrera que todavía convoca matrícula. Por lo tanto, hay que abrirlas. Ok, y entonces dice uno, pero ¿sobre qué base? Sobre la base de la innovación. Y aquí coincido con Raúl Fuentes, que es de los, me parece, de los pocos que han reflexionado sobre los modelos pedagógicos teóricos que están en el fundamento, ¿sí?, de esa necesidad educativa, ¿no? Raúl habla claramente de tres modelos, del modelo de periodista, del modelo intelectual humanista y del modelo del investigador social, ¿no? Y casi corresponden a una década cada uno, de los 50, de los 60 y los 70, y luego dice Raúl, y se acabaron los 70 y las carreras solo crecen. Y los modelos, por ahí alguna vez leí, hacia un cuarto modelo fundacional. A ver, un cuarto modelo fundacional en el año 2000, ¿cuándo va a acabar de ser fundacional la carrera? ¿No? O sea, desde la concepción ya está errada. Es decir, creo que ahí nos falta investigación, nos falta ir más, a, incluso como trabajo empírico, a los planes, a los programas. Yo en algún momento hice algunos sondeos, no crean que nada así avanzadísimo, y me di cuenta que la mayoría de las carreras de comunicación, que eran como 5 o 6 planes de estudio que yo estudié de las grandes universidades, el 50% era teoría y metodología. Es falso, ¿sí?, todavía puedo afirmarlo, que el resto de la formación sea la práctica, ¿no?, la fuchi práctica, ¿no? Eso también, o sea, estas cuestiones. Bueno, ¿qué pasa? Que además los reglamentos de las universidades nos dicen, hay que actualizar. ¿Cómo? Si no hemos actualizado en 70 años, pero siguen teniendo trabajo. No, perdón, el programa en los años 70 y seguimos igual, ¿no? Porque lo que pasa entre lo que dice el programa de estudios y lo que pasa en la realidad del aula, o sea, eso nada tiene que ver. O sea, el programa está bien, es una orientación. Al nuevo maestro le dice, y hay que leer algo y demás. Si nos apegáramos a los programas, aunque fueran recién hechos, quién sabe qué daríamos, ¿no? O sea, pero la institución nos obliga, porque cada 5 años se renueva el conocimiento y ya estamos en falta. Y además viene la acreditación. Puta, usted no ha renovado, entonces por lo tanto, tache, ¿no? Y corremos porque necesitamos, está bien, bueno, no está mal porque nos ayuda a evaluarnos, a reflexionar, a repensar, lo mismo que hemos repensado para que todo siga igual. ¿Sí? O sea, sí, le agregamos bibliografía, pero en el fondo es un revoltijo de los tres modelos, ay, ay, sí, ponle ciencias sociales, ahora humanidades, ¿no? Respecto a la cuestión teórico-metodológica, por ejemplo, voy a poner mi ejemplo personal. Yo cuando terminé la licenciatura, a principios de los 90, dije, ¿y qué estudié? No sabía qué había estudiado. O sea, tenía tanta información que no sabía qué había estudiado. Entonces,
Por suerte me cayó un libro por ahí, no sé cómo fue que lo conseguí, El espíritu del tiempo, ensayo sobre la cultura de masas, y entendí por qué había estudiado lo que había estudiado. Un egresado de ahora que se haga la misma pregunta, ¿sí?, teórica, metodológicamente, tal vez hablaría lo que estamos hablando en este congreso, ¿no?, de las violencias, de los saberes no científicos, de los diálogos, ¿no? Ojalá que venga alguien así como Edgar Morán y diga, wow, ¿no?, nos haga el espíritu del tiempo para comprender por qué estudiamos lo que estudiamos. Creo que, por ejemplo, eso haría falta. Es decir, lo que estoy diciendo es que lo que va a ocurrir con la teoría de la metodología es que se van a incorporar estas cuestiones, ¿sí?, y por fin vamos a salir de qué este estructuralismo, marxismo y qué, ¿cuál es la? Y funcionalista, bien, ya todo el mundo se lo sabe, ¿no? Entonces, no, bueno, o sea, ¿y eso qué? Bueno, ya, claro que está superado, pero en el origen así es como nos educamos. A lo mejor todavía se sigue dando. Ahora, en lo personal, ¿qué considero que hay que tener en cuenta en esta licenciatura? Una cuestión primera, esta es una carrera generalista. No sé por qué le ponemos bloques, especializaciones, o sea, por una sencilla razón, porque las instituciones tienen que tener el control de su matrícula, porque sale muy caro hacer el currículum flexible, es puro cuento el currículum flexible, es mejor ponerlos en bloques y decirles, esto es comunicación política, esto es periodismo, y el alumno te dice, entonces yo quiero ser periodista, pero si me meto a comunicación política ya no puedo ser periodista, no vas a ser periodista, ni te metas a una ni a otra. Esa es la, porque es una carrera generalista. A ver, entonces, ¿por qué le jugamos? ¿Por qué no desafiamos a la institución y hacemos una carrera generalista que en la última parte se construya el currículum, el estudiante como se le dé la gana? Porque sale caro, porque se escapa todo, ¿no? En la UAM Guajimalpa yo les digo a los estudiantes, tú puedes meterte en cualquier bloque, tú no te preocupes, en cualquiera, ¿sí? Pero claro, si eso se divulga, al rato meto en problemas a la coordinación, a la dirección, pero curricularmente y reglamentariamente el alumno no tiene por qué tomar un bloque. Se lo hemos impuesto. ¿Sí? Y si lo que tuvo la carrera de comunicación, muy innovadora, hace 15 años que se formó la carrera de comunicación, a lo mejor de las más nuevas en la UAM Coajimalpa, fue sencillamente que era nueva. No tenía nada de novedad, era lo mismo, pero era nueva. Entonces, lo mismo pasa, ¿qué va a tener de novedad la nueva licenciatura de comunicación en la Universidad X, que es nueva? ¿No? O sea, de verdad, yo pienso esto. Ahora, pensando en todo esto, hace algunos años le hice una entrevista a Raúl, donde es una pregunta que puede sonar muy radical, pero en el fondo tiene la idea de repensar todo, ¿no?, de ir al fundamento. Y le dije, ¿tú consideras que la carrera está publicada en la revista Laic? ¿Tú consideras que la licenciatura en comunicación es un fracaso? Y él inmediatamente me dijo, no es un fracaso como proyecto educativo, no es un fracaso en los términos de la intención de las licenciaturas, a lo mejor en el aspecto personal sí. ¿Sí? Pues ya saben, o sea, el día del comunicólogo, en el chat de los profes amantes de las buenas costumbres de la comunicación, todos eran el comunicólogo, así como renovado, exitoso, ¿no? Y el chat de los profesores críticos, ¿no? Se pueden imaginar, ¿no? ¿Para qué necesito las matemáticas? Para que sepas cobrar el taxi, o sea, cosas así. O sea, todo el mundo los tuvimos, ¿sí? Unos, y luego el día del comunicólogo, ¿que de verdad eso existe? Bueno, parece que sí. Bueno, con esto termino, porque puedo hablar mucho de eso, y por eso me emociona el tema, ¿no? Porque yo sí pienso que si consideramos un poco nada más la pregunta del fracaso, nos va a obligar a repensar todo, fuera de las demandas de las instituciones, fuera de la necesidad de matrícula, fuera de todo lo que uno se puede. Estoy hablando nada más de la carrera de comunicación, digamos, o ciencia de la comunicación o comunicación social. Ya sé que luego ahora hay comunicación digital, esas la verdad es que no las conozco.
y dice, esta idea de ir al fundamento, ¿no? Voy a leer algo que dijo Raúl en esta entrevista. ¿Qué ofrecía el modelo de ciencias y técnicas de la información de la Universidad Iberoamericana? El primero, ¿no? Y sobre todo los cuales construimos las otras licenciaturas. Nada menos que el cambio social por medio de la cultura. El modelo Sánchez Villaseñor ofrecía la conexión formativa de la filosofía y las humanidades con lo concreto de la vida cotidiana y la promesa emergente de los medios masivos. Para trabajar en los medios se había que formarse con una visión muy amplia, basada en la filosofía. No puedes decir que lo que se ha hecho sobre ese proyecto sea un fracaso. No, es un legado importantísimo. De eso, yo creo que ese fundamento es el que no ha cambiado. Si ahora tienen que aprender TikTok, que lo aprendan. Pero el fundamento que está aquí me parece que sigue siendo vigente. Gracias. Muchas gracias, doctor Castellanos. No sabemos si reír o llorar, pero bueno, ahí estamos. Ahora nos va a hablar el doctor Gabriel Pérez Salazar de la Universidad Autónoma de Coahuila. Muchas gracias, buenos días. Es un privilegio ser parte de este foro y además con muchísimo aprecio, no solo por mis queridas colegas que están acá, sino porque yo fui parte de la UACM también durante 3 semestres, entonces muchas gracias por estar acá. Marilú y Vicente ya dijeron mucho de lo que tenía yo preparado. Bueno, en términos generales, en estos retos que enfrentamos para el rediseño, coincido con mucho de lo que dijo Vicente, es decir, concretamente en nuestro caso, si no acreditamos nuestras carreras, y uno de los indicadores de la acreditación es justamente la renovación de los planes de estudio, no podemos abrir la maestría y no podemos abrir el doctorado. Ergo, hay que acreditar, ergo, hay que actualizar. O sea, es un asunto ahí que está amarrado por todos lados, y esto tiene que ver con presupuestos y apoyos. Es decir, no hay de otra, al menos nosotros no tenemos opción de hacerlo. Y ciertamente también se venden fichas para quienes aspiran a ingresar, son alrededor de 400 fichas que se venden cada semestre e ingresan 60, es decir, éxito, claro que lo tenemos, y siguen entrando, y siguen saliendo, y más o menos siguen encontrando trabajo. En todo caso, en estos retos, y acudí también con Raúl Fuentes ayer y con he hecho otras lecturas para preparar esto y estuve platicando también con Roberto Sánchez en la tarde ayer en el Brindis, me permitió entonces redondear algunas ideas. En primer lugar, lo que ya dijo Marilú, sobre esta tensión entre teoría y práctica, la formación crítica y el aprender a hacer. Alguien alguna vez me dijo, no somos centro de capacitación, y ciertamente no lo somos. Hay que promover esta formación crítica, pero los chicos también necesitan encontrar trabajo. Quienes egresan de comunicación necesitan ubicarse laboralmente. Esto es una gran, gran tensión. Por lo tanto, segundo punto, me parece que los planes de estudio tienen que tomar en cuenta una formación para el cambio en 3 ejes. Constante evolución social, constante evolución de las industrias culturales, en términos del entrenamiento, etcétera, etcétera, desde una base de una solidez teórico-conceptual, que luego nos puede llevar a que esto nos ayude a enfrentar esta obsolescencia de aspectos técnicos, y de aprender a aprender. Es decir, cuando yo aprendí a editar, es decir, por supuesto que ya no existe una editora B-roll donde yo aprendí a editar, lo que sí sé es la teoría de la edición. Entonces, no sé usar un programa actual para editar, me tomará quizás un día, 2 días aprenderlo, pero como sí sé la teoría de la edición, entonces lo podría yo hacer. Eso es lo que tenemos que formar. Entonces, cualquier dispositivo que pueda surgir, tendremos que preparar, no en términos de el manejo, solo el manejo instrumental, que tampoco hay que descuidarlo, porque luego los reclutadores piden eso. Queremos que manejes este y este y este software, que va a cambiar a los 3 años. Y en fin, entonces estamos corriendo atrás de esas formaciones en estos softwares especializados. Pero la base es la formación para enfrentar el cambio. Tercer punto, fortalecer la formación ética y responsabilidad social, que en términos de nuestras universidades públicas es un aspecto fundamental. Y que yo no sé si es ahora el reto mayor que otros años, que en otras épocas, quizás no, pero ahora es mucho más evidente y está mucho más en la mesa de discusión, que tenemos que quizás poner más atención en esto.
Otro asunto que salió también ahora en la pandemia fue la altísima deserción. Entonces, Miguel Sánchez y parte del equipo que está aquí, que están haciendo actualmente el rediseño de nuestras carreras acá en Saltillo, y que lo cual se está también sumando Torreón, lo cual es otro debate que no voy a entrar. Exactamente. Nos llevó entonces a pensar en salidas laterales, y que es también una petición que viene desde otros, de otros niveles. Entonces, si no terminan la carrera completa, si solamente hacen tantos semestres, pues por lo menos que tengan una acreditación de algo. Exacto. Entonces, eso les da una posibilidad de ubicación laboral. Y finalmente, otro asunto tremendo que también tenemos que considerar es la adopción y a veces la imposición de modelos educativos, de ciertos paradigmas en los modelos educativos, en lo cual pues a veces no tenemos muchas posibilidades de disidencia o de crítica, y vienen desde las oleadas, desde la UNESCO, y van bajando a la SEP, y van bajando hasta que llegan con nosotros, y tiene que ser así, aunque a veces no nos haga de todo sentido por las realidades distintas en las que nos ubicamos, que no son siempre las realidades de la UNESCO. En términos de las otras dos preguntas, y también aquí ya me voy a ir mucho más rápido, platicaba justamente ayer con Raúl sobre la esencia de la comunicación. Marilu ya decía en términos de lo teórico, y coincido con ella, también se ha hablado de lo metodológico y cómo hemos surgido históricamente del periodismo. En la mayor parte de los planes de estudio que yo conozco se sigue impartiendo la materia y se sigue dando formación de periodista. Se promueven entonces también competencias que desarrollan las habilidades de comunicación escrita, oral y en otras plataformas y en otros medios, lo cual nos lleva también a esta parte. Es decir, creo que se sigue enseñando fotografía, ya no los daguerrotipos que yo aprendí a revelar, pero sí por lo menos fotografía digital. Pero nuevamente es la teoría, la teoría de los tercios, temperatura de color, profundidad de campo, etcétera, etcétera, que hay que saberlo. Y en términos de la inteligencia artificial también, uno, si conoce esa teoría, es capaz de hacer muy buenos prompts para generar entonces muy buenas imágenes, desde lo teórico, y por eso entonces es tan importante la teoría. Que se suman después a estas otras influencias de la transdisciplina que es la comunicación, y está la lingüística, la semiótica, los fundamentos antropológicos, sociológicos, lo que nos presta la psicología, la ciencia política, la administración, la mercadotecnia, las relaciones públicas, y que suelen dar lugar a estas opciones terminales donde las hay, o la diferenciación de las carreras. Entonces, es ahí donde se ubica lo teórico y es ahí donde se ubica lo metodológico. E igual que lo que expresó Marilú, creo que es un bastión que tenemos que seguir defendiendo, porque es la base a partir de la cual se produce la solución de problemas de comunicación, que es la esencia de nuestra carrera. Esto, gracias. Muchísimas gracias. Ahora nos va a dar algunas reflexiones el doctor Carlos Muñiz Muriel, de la Universidad Autónoma del Nuevo León. Muchas gracias, Ruth. Bueno, pues en primer lugar, también obviamente unirme al agradecimiento a la Autónoma de Ciudad de México, a Isabela, a las compañeras por la invitación. Y sobre todo a Isabela por la invitación, ya que en mi caso, aunque yo provengo de comunicación y yo trabajo en el campo de la comunicación a nivel investigador, sin embargo, a nivel profesional y a nivel académico no estoy tanto en el ámbito de la comunicación, puesto que yo trabajo en una facultad como la de Ciencias Políticas de la Autónoma de Nuevo León desde hace ya 13 años. Esto no quiere decir que no tengas la experiencia anterior en el ámbito de la comunicación, pero la verdad es que mi experiencia en el rediseño ha sido más en el de planes de estudio vinculados con ciencia política. Sin embargo, y dicho esto, no quiere decir eso que sea imposible hablar desde ese ámbito de lo que ocurre en comunicación, porque finalmente se pueden imaginar que los problemas, las dificultades que se puede tener en comunicación a la hora de hacer estos rediseños, de estos diseños de planes de estudio, pues son muy similares a los que tenemos allá en ciencia política, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente seguimos teniendo en uno y en otro ámbito el mismo problema, yo creo, básico, y es la lucha que hay constante entre lo que en teoría el mercado está demandando,
que curiosamente, y pues por algo será, ¿no?, los estudiantes es lo que también les está gustando, porque finalmente, pues vamos a ser prácticos, si yo quiero hacer una licenciatura y quiero ganarme la vida después, pues tengo que ir a obtener la formación que en teoría me va a estar pidiendo y demandando el mercado, ¿no? Frente a la otra visión, que es la que nosotros tenemos desde la academia, en donde decimos, sí, pero tú no puedes salir sin estas formaciones teóricas, metodológicas básicas, que, como bien decía Marilú, pues no es precisamente lo que le gusta. Créanme que a los estudiantes de comunicación no les gusta, a los de ciencia política tampoco. No, o sea, eso es un común en todas las disciplinas, yo creo que en ciencias sociales. Hay otros lugares en donde a lo mejor es más fácil, porque es la parte de la investigación es más práctica, si nos vamos a ciencia de la salud, en donde por pura lógica, al mismo tiempo que haces la práctica, haces investigación, pero nosotros tenemos ese reto, ¿no? ¿Esto a qué me lleva? Me lleva a hacer unas reflexiones rápidas que les quiero transmitir al respecto de lo que veo allá y lo que veo aquí. Creo que tenemos un problema muy serio y es ese que les comentaba, el mercado versus lo que nosotros queremos, pero lo que nosotros queremos como profesores, como profesoras, pero no lo que quieren nuestros directivos. Porque cuando uno es director de su facultad, también se enfrenta a otra cuestión, y es que hay que pagar a los empleados que tiene, y para pagar a los empleados hay que tener estudiantes. Y para tener estudiantes, pues hay que ser creativos y buscarnos carreras, licenciaturas, que sean atractivas. Y entonces nos vamos a lo que ocurre en mi facultad, que es similar a lo que ocurre en la Facultad de Comunicación de la Autónoma de Nuevo León, y me imagino que muchas otras, que con matrículas de más de 5.000 estudiantes en cada una de ellas, en la realidad diríamos, bueno, si la Facultad de Políticas es tan fuerte, será porque Ciencia Política es fuerte. Pues no. Tenemos como 500 o 600 estudiantes. La mayor parte de los estudiantes no están en ciencia política, están en relaciones internacionales, en negocios internacionales, que son atractivos porque tienen salidas. Nos vamos a comunicación y decimos, bueno, la mayor parte de los estudiantes estarán en ciencias de la comunicación. No, la mayor parte no están tampoco en periodismo, están en mercadotecnia. ¿Por qué? Porque cuando abren mercadotecnia hay el boom de entradas. ¿Por qué? Pues porque es una carrera atractiva. No tanto quizá por lo que yo realmente sé que me va a dar en cuanto a posibilidades de trabajo, sino porque incluso ya desde el propio nombre es atractivo, ¿no? Y eso es algo que aprendí en el TEC. Cuando yo estaba en el TEC me decían, tú puedes diseñar tu clase, diseña tu materia, pero recuerda diseñar sobre todo tu título, para que el título sea atractivo y tengas estudiantes, porque finalmente eso es lo importante, ¿no? Entonces ahí es una lucha, ¿no?, una lucha constante que tenemos, y creo que eso es algo que tenemos que saber llevar al terreno de los planes de estudio. Estoy conforme y estoy de acuerdo en lo que se ha estado aquí comentando. Tantos cambios. Nosotros tenemos la ventaja, Marilú, de que nosotros la dinamicidad que hay en la universidad nos lleva a que en 4 años ya tengamos 3 planes de estudio. O sea, aquí nosotros es al revés. Es una cosa loca el cambios y cambios. Ya el propio estudiante no sabe ni dónde está y nosotros tampoco. Yo creo que ese no es tanto el problema, porque al final los cambios son menores. Son cuestiones muy, muy, muy básicas. Yo creo que el problema es la adaptación que nosotros como profesores tenemos que hacer a la hora de aplicar esos planes de estudio. ¿Por qué? Porque sí es lógico y sí es normal que haya una formación práctica muy fuerte, porque finalmente estamos ante una carrera que es netamente práctica. O sea, las cosas como son, vamos a ser serios. O sea, pues digo, todas las carreras, obviamente todas las licenciaturas tienen su parte, pero créanme que es más fácil llevar el terreno práctico, la comunicación, el periodismo, que la ciencia política. O sea, pues es más fácil llevarlo. Eso no quiere decir que tengamos que dejar al margen las otras formaciones, que son las teóricas, las metodológicas, pero hay que, yo creo, que ser imaginativos. Yo creo que hace mucho tiempo se planteaba siempre la duda de hasta qué punto estamos sabiendo combinar la teoría con la metodología. Desgraciadamente no lo sabemos hacer. Y muchas veces no van de la mano. Pero es que además de eso hay que ser más imaginativos y tratar de combinar la parte de la profesión, la parte de la producción audiovisual con la investigación, y desgraciadamente no lo estamos haciendo, no lo sabemos hacer. Yo les digo, no genero egresados en comunicación, pero sí recibo egresados, porque sí los recibo en la maestría y sí los recibo en doctorado, y sí me vienen sabiendo muy bien lo que es la producción audiovisual, pero en el mejor de los casos me llegan al establecimiento de la agenda, y en el mayor de los casos se me quedan en la aguja hipodérmica. Y dices, bueno, si eso es lo que me estás trayendo de formación a día de hoy, 2023, pues estamos muy mal.
estamos muy mal. ¿Por qué? Porque finalmente no estamos quizás sabiendo transmitir las teorías, no estamos sabiendo combinar las teorías con la formación práctica, no estamos sabiendo cómo llevar la parte de la investigación para que sea atractiva para los estudiantes, para que de verdad entiendan que con la investigación no solamente vamos a hacer artículos, sino que podemos resolver problemas, que lo llevemos a un terreno práctico. Y ahí no es tanto el problema de los planes de estudio, el problema yo creo que lo tenemos nosotros, que tenemos que ser imaginativos a la hora de hacer combinaciones entre quienes están dando, hacer alianzas, entre quienes están haciendo una formación práctica, pero también que nos estamos haciendo una formación teórica y metodológica. Tratar de hacer equipos, tratar de combinar y tratar de buscar cómo generamos que la formación del estudiante sea más integral y que entiendan realmente para qué sirve eso de la investigación y para qué sirve eso de la teoría, para que entiendan que no solamente sirve para tener ahí libros en una biblioteca, sino que es algo práctico. Creo que ese es uno de los retos fuertes que tenemos. Sí, obviamente, el diseño de los planes de estudio es un reto fuerte y es un reto en cuanto a los debates. El problema es que muchas veces son debates de luchas, de quién se queda con más o menos en función de las áreas, en lugar de también pararnos a pensar en cómo estamos llevando eso a la práctica en las propias materias, en la vinculación. Con eso cierro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos quedan 7 minutos, entonces va a cerrar brevemente el maestro Enrique Pérez Salazar, que es profesor de asignatura en la UNAM y en la UACM. Sí, gracias. Muy contento de estar acá, muy nervioso por estar en la mesa con la gente que de alguna manera o otra he leído, citado, parafraseado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes dispensen el nerviosismo. Hablo justamente, como decía Ruth, desde mi posición, primero como estudiante egresado de la UACM hace como 10 años y ahora como profesor de asignatura desde hace algunos cuantos años, ¿no? Entonces, desde ahí van más o menos mis reflexiones. Igual, coincido con lo que se ha planteado acá y de manera muy rápida. Me parece que hay retos puntuales y retos estructurales y que la complejidad de justamente actualizar un programa de estudios viene por el entretejimiento justamente de esos retos. Vaya, de los puntuales que se han nombrado acá, tiene que ver con justamente este equilibrio entre lo teórico y lo práctico, ¿no? Está bien revisar a Habermas, está bien revisar a Luhmann, pero pues también hay que ver cómo está funcionando el TikTok, cuáles son las tendencias, cuál es el mame del momento, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que está pasando en el mundo real, y si no volteamos a ver lo que se está produciendo, lo que se está consumiendo, vamos a estar como siempre hasta acá y la realidad por otro lado. Primer punto, y es de las cosas más insistentes que ya se tocó acá. La segunda tiene que ver con la integración de la investigación en los programas de estudio. ¿Cómo le hacen los profesores de tiempo repleto o los profesores que somos de asignatura justamente para hacer investigación y poder integrar eso que estamos aprendiendo de la realidad justamente en nuestros programas de estudio? ¿No? Ese segundo reto. Tercer reto, así muy puntual. Si ya teníamos un rollo con la formación propia en nuestro campo, comunicación, ciencias políticas, lo que sea, aparte teníamos que añadir una dimensión de complejidad pedagógica, cómo transmitimos a los estudiantes justamente lo que queremos transmitir, y ese será un rollo. Y ahora también tenemos una dimensión, digamos, de desarrollo de habilidades técnicas para poder entender lo que está sucediendo a partir de un montón de irrupción de estas plataformas sociodigitales que tenemos por todos lados, ¿no? Ese es el tercer reto. El otro, el tan mentado diálogo interdisciplinario, el tan mentado diálogo transdisciplinario, que sí, que hablamos con la sociología, con la antropología y que la CIA, ¿no? ¿Cómo le hacemos justamente en estos momentos para hablar con otros campos que nos sacan de nuestro lugar? ¿Cómo hacemos justamente para empezar a generar diálogos con las ingenierías, con las neurociencias, que justamente son ciencias que poco a poco se han ido acercando justamente al terreno de la comunicación? Esos son retos como muy puntuales, retos estructurales, retos administrativos, ya se mencionaba por acá, ¿no? Se tiene que cumplir con ciertos informes, con ciertos estándares, con ciertos lo que sea. Y el otro, el más grande, creo yo, el reto político, la disposición, la paciencia, los recursos para justamente actualizar estos programas de estudio y que estos ejercicios, que están bien y muy bonitos acá, tengan una razón de ser en el plano de real, ¿no? Yo, para no abusar más del tiempo, lo dejo aquí. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, creo que quedan 5 minutos, ¿no? Entonces, no sé si hay una sola pregunta que conteste a alguien y que nos conteste. Ay, ay. Tiene mucho que hacer y que no está ahí, si lo seguimos viendo desde lo que nosotros estudiábamos, desde la oficina, desde el cubículo. ¿Qué hay del calentamiento global? ¿Qué tiene que hacer un comunicólogo en cuestiones de migración? ¿Qué hay del medio ambiente, de lo que está pasando, ¿no? Porque esos son retos bien reales, ¿no? Y pues no podemos seguir pensando en los retos de… No sé, lo administrativo, esos son retos quizá de otro campo, ¿no? Nuestros retos son muy fuertes y como decía hace rato el compañero Nacho, ¿no? Aquí presente, tenemos que pensar 13 años adelante. 13 años adelante con otros problemas, con otras circunstancias y tenemos que incluir ese pensamiento, es un reto muy fuerte y no podemos pensar en retos que tienen que ver con la aguja hipodérmica. ¿Por qué seguimos enseñando eso, ¿no? Bueno, brevemente. Buenos días. ¿Se escucha? ¿No se escucha? ¿Ahí? Bueno, buenos días, gracias por el panel, muy interesante. Con muchas de las cosas que han dicho estoy de acuerdo, con muchas otras la verdad no estoy de acuerdo, pero creo que de eso se trataría el diálogo, ¿no? Solo quisiera llamar la atención sobre un punto y es el tema de la enseñanza de la teoría y la investigación. Y creo que el asunto es más delicado y creo que es un cambio de enfoque en la lógica en la cual estamos enseñando la teoría. Que los alumnos creen que no sirve para nada y en realidad tienen razón porque no la hemos hecho servir para nada, porque el enfoque ha sido distinto, es decir, la enseñanza de la teoría se convirtió en un fin en sí mismo, es decir, tienes que saber teoría y en realidad yo creo que esa no es la lógica tendría que ser otra, la enseñanza de la teoría es un medio para el desarrollo de otra cosa y esa otra cosa son competencias cognitivas, que se pueden desarrollar con X o Y teoría y en realidad estamos empantanados en cuál es la buena y cuál es la mala, en realidad eso es irrelevante. Lo relevante es qué tipo de competencias cognitivas desarrollaría un enfoque sistémico, un enfoque estructural, un enfoque X o Y y eso qué relación tiene con mi realidad concreta. Entonces, si cambiamos la lógica de cuáles son las teorías o que la teoría es buena porque es buena en sí misma, es falso, ese debate se nos cae, ese argumento se nos cae incluso a nosotros como investigadores. Pero si cambiamos la lógica de que esto solo es un medio para desarrollar otra cosa, entonces la lógica cambia incluso en el alumno. Y lo mismo con la investigación, como si la investigación solo fuera lo que hacemos en la MIC, es decir, como si solo fuera escribir libros y publicar articulitos y esas cosas. Y entonces el alumno cree que hacer investigación es algún día dedicarse a la docencia y venir a la MIC. Y en realidad no es cierto. Escribir libros o el libro o el artículo son productos de un proceso de sistematización, de abstracción, de cuestionamiento y solo es una forma en la que se objetiva ese proceso. Y la investigación no solo se hace en esta cosa que llamamos universidad, se está haciendo sobre todo en la industria y en otros espacios. Entonces, hacerle creer al alumno que hacer investigación es porque algún día va a estudiar un posgrado, es otra vez hacer el mismo problema de la teoría, es creer que la investigación es un fin en sí mismo y que ese fin es esto. Y eso me parece también un gravísimo problema. La investigación es una de las competencias fundamentales en el desarrollo, no del comunicólogo, en realidad de cualquier profesión y profesionista. Entonces, si cambiamos la lógica de la enseñanza de la teoría y la investigación, es que no debería de haber una materia de metodología, ni no debería de haber una materia de teoría. Esos deberían de ser ejes transversales, estructurales a cualquier plan de estudios.
de tal forma que la teoría se enseñe en todos los cursos y también la metodología. Y no es que mira, es que es para que te preguntes el mundo, no, te estoy dando herramientas y competencias cognitivas para que las apliques, ya sea que trabajes en una empresa, en el sector privado o si algún día quieres en la academia. Y las formas en las que se objetiva eso no es lo que hacemos solamente nosotros. Eso es este campo profesional, pero hay muchos otros donde la investigación es clave, pero como nadie sabe hacerla porque cree que Habermas no sirve para nada, entonces tenemos un serio problema, porque efectivamente así no sirve para nada. ¿Me explico? Entonces, la lógica es distinta, no es la enseñanza de la teoría en sí misma, no es la enseñanza de la investigación en sí misma, son medios para otra cosa, y si no entendemos eso, entonces seguiremos empantanados. Por eso, no es cierto que hay que desechar las teorías solo porque son viejas. Hoy, esa cosa extraña que llaman inteligencia artificial está fundamentada en la teoría en la que supuestamente nacimos. Es una teoría matemática y es Shannon, pero como no entendimos la parte de matemática porque no se pudo instrumentalizar en una investigación concreta en medios, entonces creemos que es irrelevante. Por eso tenemos que repensar la historia de nuestras teorías, la forma en la que las enseñamos y la finalidad que están teniendo en nuestros procesos de formación profesional. Creo yo. Gracias. Agradezco las aportaciones, también vengo de la Autónoma de la Ciudad y brevemente quisiera comentar que con bastante motivación observo que algo que une las diferentes propuestas es la pregunta sobre la formación. Si desde mi punto de vista pensamos la formación como el trabajo consigo mismo, diría Foucault, podríamos nosotros avanzar en que el estudiante vaya conformando su trayecto formativo. Ya vimos que es imposible que en un plan de estudios quepa todo, todo lo que aquí se ha mencionado. Que este terreno se mueve en la dimensión ético-política. La educación tiene ese carácter, pero si en el tema de la formación abonamos a planes de estudio donde se tomen decisiones hacia dónde vamos a orientar, creo que estamos en condiciones de reconocer que los procesos educativos, pues en ese sentido también tienen su nivel de violencia, porque es formar algo que no existe. Es renunciar a lo que somos para acceder a lo posible. En ese sentido, creo que lo que aquí se ha mencionado es valioso para la toma de decisión respecto al plan de estudios que nos coloque ante un mundo tan demandante, tan diverso y que tan válido la ruta que cada quien quiera tomar con el equilibrio teórico, metodológico, ético, político, de compromiso social, etcétera. Entonces, me congratulo de escuchar y creo que si vamos por esa línea, tendremos diálogo para rato. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Soy Margarita Reina de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, Vicente, del cual tú fuiste egresado en algún momento de tu vida. Bueno, yo simple y sencillamente quería recuperar lo que el compañero acotó hace un momento y que yo iba a presentar en el sentido de que algo que me llamó la atención en sus exposiciones es justamente la ausencia de la investigación como un eje que atraviese justamente los programas de estudio de las carreras de comunicación. Sigue apareciendo todo el tiempo la fragmentación del conocimiento por materias, por la compartimentación. Y también esta división que no ayuda mucho entre la teoría y la práctica, como si las prácticas, las competencias y este tipo de saberes no tuvieran que pensarse y reflexionarse desde ciertos ámbitos y desde ciertas aristas. Pues me parece que una de las cosas que, y en eso estoy completamente de acuerdo con el colega, es que habría que invertir en términos generales el proceso desde donde se está pensando. O sea, no es la investigación con lo que se acaba. Finalmente es investigar para aprender y aprender para investigar. Y eso es el que tiene que ser el elemento eje central que recorre cualquier programa de estudio, integrando necesariamente estas condiciones y saberes mínimos de competencia y de reflexión que puedan ajustarse en cada institución, porque también no podemos perder de vista que cada institución tiene sus problemas, sus burocracias, etcétera.
Vicente, por ejemplo, dirá, bueno, la UAM Xochimilco y su sistema modular, y yo no salí sin aprender nada. Yo también soy egresada de la UAM Xochimilco, no puedo decir lo mismo porque viví otra experiencia que Vicente, por supuesto. Pero lo que sí puedo decir es que como alumna, como maestra y profesora egresada de la UAM Xochimilco, lo que sí aprendí es que si no sabía, no tenía algo, podría buscarlo debajo de las piedras, justamente con el proceso de investigación. Y entonces me parece que ese es algo que en la UAM Xochimilco, lamentablemente, la rigidización y burocratización del sistema modular ha hecho que esto pierda sentido. Les comento que nosotros estamos también ahorita en un proceso de rediseño de la carrera de comunicación, donde lo que se está procurando justamente es recuperar los orígenes que dio lugar al sistema modular, que sigue siendo innovador y por mucho en el trabajo colaborativo. Pero insistiría yo entonces en esto que tiene que ver, ¿por qué no invertimos? ¿Por qué si nosotros como investigadores y como gente que se dedica a ello, pensamos pedagógicamente no para enseñar materias, sino para enseñar a investigar sobre los distintos conocimientos y las distintas herramientas que se están generando? Nuestros alumnos están llegando como burbujas compartidas, youtubers, los tiktokeros, tal, y su realidad parece que se restringe cada vez más y se fragmenta cada vez más, y no aprenden si no tienen un tutorial enfrente. O sea, hay entonces todo un reto donde justamente este proceso de integración tiene que abonar para hacer pensar y reflexionar a los alumnos con las condiciones que nos están llegando. Ese era mi comentario, gracias. Ya se nos terminó el tiempo y nos van a cortar la cabeza. Entonces, por el momento yo creo que no vamos a poder responder, pero les agradecemos y les pediríamos que los que estén interesados en que hagamos este encuentro en otro momento, vía virtual, que por favor se acerquen a Rosario, a mí, al doctor Castellanos, que lo conocen, para que podamos ir planeando eso para un par de meses, no dentro de mucho. Y les agradecemos muchísimo y muchísimas gracias, doctora Doris Mila, por abrirnos este espacio. Gracias. Muy bien, muchas gracias. No cortamos cabezas. Quédense, no se vayan. Agradecemos a todos su presencia y participación en el foro organizado por la Universidad Autónoma de Ciudad de México, Retos en la actualización de planes de estudio en comunicación desde las perspectivas de la investigación y la enseñanza. En este momento le pedimos a Doris Milda Flores Márquez, presidenta de AMIC, que entregue un reconocimiento a los participantes del foro por su valiosa presentación y comentarios. Doris Milda. Muchas gracias a todas y todos, gracias a Isabela, que no nos acompaña, pero de corazón estuvo todo el tiempo, y que fue quien organizó junto con Ruth este foro. Entonces, a nombre de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, de la Universidad de Monterrey, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, otorgamos las presentes constancias, voy a leer solamente la de la primera, pero lo mismo dicen todas las demás, ¿no? A Gabriel Pérez Salazar por haber participado en el panel Retos de la actualización de planes de estudio en comunicación desde las perspectivas de la investigación y la enseñanza. En el marco del 34 Encuentro Nacional AMIC, celebrado los días 14, 15 y 16 de junio de 2023 en la Universidad de Monterrey. Muchas gracias, Gabriel. Gracias. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias, Marilú. Esto funcionó como tome uno y pase a los demás. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Enrique. Y muchas gracias a Ruth. Y bueno, olvidé decirlo al principio, pero me acompañó en la entrega de reconocimientos Antonio Calderón Nadel, vicepresidente, secretario académico de la AMIC, ya lo estoy cambiando de puesto, y uno de los anfitriones aquí en la UDEM. Le agradecemos muchísimo a la UDEM también las facilidades que nos dio para este foro. Muchísimas gracias a todos por su valiosa contribución en este foro. Los invitamos a permanecer en la sala. Vamos a hacer un receso de 3 minutos nada más. No se vayan lejos. Gracias.